Sí, estaba como en boga eso de se llamaba como salsatón, se revolvía ahí un poquillo. Le llamaban como estar moderno, ¿verdad? Como estar moderno, como estar en la nota. Exactamente, ¿verdad? Exactamente. Pero Carlitos, yo te sigo indicando, cuando vos vengas a San Ramón, tenés un lugar donde venir a pasarla bien, a esperarte, a pasar la noche, a disfrutar de este lindísimo hotel que te espera, Hotel La Posada de San Ramón. El teléfono es 2445-7359, 2445-7359 para una reservación, o 2447-3131. Aquí está Hotel La Posada, pregunte por Jaime, dígale que lo escuchó en Sábados Diferentes y verá que le van a hacer más precio, porque tiene habitaciones hasta con jacuzzi y todo. Qué bueno, muy bueno. ¿Ah? Qué bien. ¿Te cómo, gusta? ¿Usted cómo sabe? ¿Y? ¿Cómo sabe? ¿Usted cómo sabe? Porque es de la zona. No, ¿usted cómo sabe? ¿Yo? Ah, yo sé porque ya he tenido el placer de estar ahí, bueno, durmiendo, okay. Solito, ¿verdad? Acuérdense que la doña está huyendo, la doña de ocho. Bueno, Carlitos, de verdad que estamos contentísimos y esperando que podamos hacer muchas cosas en común, como ya las hemos hecho. Yo te tuve el honor de poner a Carlitos a tocar en una tienda. Imagínense usted, en Avenida Cuarta. Cuente, Carlitos, cuando estuviste en Avenida Cuarta. De lo que me acuerdo es la jalada de chunches al segundo piso que me tuve que pegar, pero muy interesante. Concierto a las 11 de la mañana en una tienda. Buenísimo, buenísimo. El parte de lo que es usted, José, de las cosas, por eso se llama Sábados Diferentes, porque vos sos diferente, tenés una actitud diferente y la reflejás en tus actividades y en tu manera de hacer, de animar, de conquistar a la gente. Incluso le debo confesar que al principio, cuando yo lo veía, yo decía, qué vacilón, esto es diferente, ¿verdad? Y solo el tiempo, siempre solo el tiempo da una u otra razón, y el tiempo de José te lo ha llevado, ¿verdad? O sea, esa manera de animar cuando estás en una fiesta, a la gente le ha encantado porque es diferente, no es lo mismo de todas las personas, y eso te ha hecho que tengas éxito, gracias a Dios. Es que mi tata dijo que yo tenía 34 tornillos, que el 35 fue el que me faltó. Ajá. Porque dicen que los locos son los seres más inteligentes que hay en la tierra. ¿Usted sabía eso? Por lo menos son los menos estresados. Así los es. Que no se preocupan por tanta cosa. Que ahora todo el mundo quiere ser muy centrado, pero siempre se preocupa por algo. Y en esos tiempos hay que liberarse un poco, no hay que estresarse tanto. Yo lo que pienso es que también nosotros los ticos tenemos que aprender. Yo me acuerdo hace muchos años que papá me llevó al estadio. Hace un montón de años. Y papá me lleva al estadio y me dice, no grite. Y le digo, yo, ¿por qué no puedo gritar si estoy en el estadio? Me dice, no, es que después alguien le puede hacer un problema. Le digo, pero papá, es que vengo al estadio a eso. Vengo a gritar. Al estadio usted tiene que venir a eso. Si usted viene a un bar y viene a pasarla con sus seres queridos, no tiene que estarse fijando en quién no está viendo. Si estás en un bar y estás en una animación, usted viene a disfrutar. Los gringos en eso son extraordinarios. Así es, ellos no se preocupan por lo que el otro diga. Y eso es muy importante. Uno tiene que ser uno, tiene que ser original, tiene que no preocuparse por los demás, sin pasar el respeto y la línea de los demás. Exactamente. Y hay una cosa tan interesante, yo no hablo inglés, y yo animo en el casino fiesta, y vieran los gringos como se ponen de locos. Ajá. Y agarran mis sombreros y se toman fotos. Y yo me quedo viendo y digo yo, qué vacilón, va. O sea, yo no hablo inglés, y ellos entienden totalmente la animación, la disfrutan. Bueno, es que la comunicación a veces no necesariamente tiene que ser en inglés. Usted sabe que Juanca Galindo me contaba, perdón, en el idioma que nos entienden. Juanca Galindo me contaba que él aprendió a hacer tantos gestos porque fue humorista en un país europeo. Y europeo de donde no se habla español, ¿verdad? Nada. Entonces tenía que hacer reír con gestos, con caras, con modos. Y por eso él aprendió este arte de hacer tanta cosa con su cara, con sus manos, que nos produce sonrisas. Porque él aprendió a huevo, como decimos los ticos, a hacer reír sin tener que hablar porque nadie le iba a entender nada. Y un humor blanco, ¿verdad? Eso muy es lo bueno. Que más me gusta a mí de Juanca, que creo que es el principal humorista del país, que también lo vamos a tener aquí. Algo vamos a hacer. Vamos a tenerlo aquí, eso te lo aseguro. Okay.
¿Qué pasó, José? ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo, José? Se me fue José Ortiz. Bueno, mientras tanto estamos aquí en Sábados Diferentes, ¿aló? Pasándola súper bien. Ya llegó, ya llegó. Bepi, aquí te voy a poner que te acaban de hacer una pregunta. Don Carlos, perdón, se nos fue ahí. Don nuestro amigo Diego Solís nos pregunta, ¿por qué le pusieron Pitusa y quién le puso así? Bueno, al que le pusieron Pitusa, don Diego, fue a mi papá. Pitusa es una palabra compuesta que sale en el diccionario de la Real Academia que dice niño pequeño gracioso. Y un doctor le dijo a mi abuelita, a doña Gloria Mayorga, hágame el favor y amarra a ese Pitusa. O sea, él era muy culto, sabía lo que estaba diciendo. Un Pitusa es un niño pequeño gracioso. Por ende, yo lo heredé nada más de sobrenombre mi papá, porque el que es niño pequeño gracioso es mi tata. Yo no soy tan gracioso, pero esa es una palabra compuesta y nada más fue una herencia que me dio mi papá, ¿verdad? Antes me decían Pitucilla y ahora me dicen Pitusa. Así es, el papá de él es uno de los principales hombres que tienen esa virtud que hablábamos ahora. Él es extraordinario, es una persona que es presentador, animador, que tiene la capacidad de hacerte reír con solo un gesto que hace. Y estuvo muchísimos años con Carlos Alberto Patiño haciendo Sábados Felices, ¿era? Noches Millonarias. No, Noche Millonaria, Philips. Ajá, sí, correcto. Correcto. Bueno, aquí tengo a mi hija que me pone, papi, está buenísimo. De ahí es mi hija, ¿y qué va a poner? ¿Ah? Bueno, mi amor, de verdad que es un orgullo que estés oyendo. Hay mucha gente que está poniendo aquí cosas. Aquí tengo un audio. José, escúchelo para ver si lo podemos tirar. Ahorita vamos a escuchar ese audio de esa amiga, Cassandra, de allá de La Fortuna, a ver si lo podemos tirar. Y en este momento abrimos la línea caliente. Llame, lo estamos esperando. Ahí está Carlitos. Él quiere escuchar su pregunta. Llame, ¿cuáles son las líneas? Mi amigo Castillo, mi amigo Denis Castillo, ¿cuáles son las líneas? Porque vamos con la línea caliente. Iniciamos la línea caliente antes de pasar al aire, teléfono y cédula con el controlista para los premios. 2240-1042, 2240-7373. Oiga, qué bonito sonó